certificados de penales cuestan dinero en el país de origen. Aquí hay una primera locura. Hay gente que lleva aquí 10 años, incluso que ya ha pedido otras veces papeles y se lo han denegado por el contrato, por lo que sea. Ya tuvo que pedir certificado de arraigo, y lo pidió. Suponte que lo pidió hace un año. Y ahora vuelve a presentar y tiene que volver a pedir certificado de arraigo de su país, certificado de penales de su país, y no ha vuelto a su país. ¿Por qué tiene que volver a pedirlo? Porque caduca 6 meses. Pero tú no has podido cometer ningún delito desde aquí allí. Es igual, les importa un bledo, les da lo mismo. Los certificados de penales, además de pedirlos, que en los países africanos muchos tienen que pedirse de forma presencial, es decir, la familia o tú en Nigeria tienes que mandar las huellas, tú tienes que venir aquí la policía nigeriana, tienes que poner las huellas, va allí con la huella puesta para comprobar que es la misma. Eso. Y además luego tiene que ser traducido por un traductor y luego tiene que ser legalizado por una serie de la embajada española allí, la embajada nigeriana aquí, todo eso es dinero. Hay una cuenta abierta para apoyar a estas personas. A ver, ¿cómo lo harás para pagar la otra mitad? Porque nosotros te dejaremos la mitad. Nosotros te dejaremos 150 euros. ¿Vas a qué? Si on el roi, el mal, la patrie, y alors, si no, no, si ti no hay la posibilidad de poder la patrie. ¿Sí? ¿D'acord? Por ejemplo, los penales de Ghana cuestan 300 euros. El de Tanzania cuesta más que ninguno. El de República, por ejemplo, el de Guinea Ecuatorial, que está en castellano, no hay que traducirlo. Entonces hay un baremo, o sea, que no vale decir 250 euros por 300. No vale.